La Registraduría Nacional del Estado Civil hace presencia en el Hospital Central de Yopal con su proyecto Brazos Abiertos para una Niñez Protegida. Hemos logrado que en Yopal se encuentre en el Hospital Central un punto de registro civil. Es decir, que todos los niños que nacen en este hospital van a tener la llave de acceso a sus derechos a través del registro civil. Igualmente, los hijos de padres venezolanos, con el fin de prevenir el riesgo de apatridia, también van a tener derecho a este importante beneficio. El balance es bastante positivo. Abrimos el servicio a partir de abril de 2021 y hemos registrado más de 300 menores desde entonces. Por supuesto que la oficina también brinda orientación, atención especial a los ciudadanos en torno a todos los trámites de inscripción en el Registro Civil de Nacimiento. Gracias a Brazos Abiertos se garantiza la protección de los derechos de las niñas y los niños desde su nacimiento. Para la Personería Municipal es muy importante que la Registraduría Nacional del Estado Civil tenga este punto para la atención de la niñez, por cuanto que así se garantizan los derechos de la niñez, se garantizan los derechos de los migrantes. Ese catálogo de derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes en este país se está consolidando con este programa que tienen de Brazos Abiertos. Los hospitales ofrecen total apoyo para que la infancia tenga un registro civil y una identificación desde la cuna. Es muy grato tener la oficina de registro en el Hospital Central de Yopal porque las personas, las familias que tienen su bebé acá pueden salir inmediatamente con su registro, ¿cierto? Con su bebé identificado legalmente para que tenga acceso a todos los sistemas que el Estado colombiano les ofrece. Con el apoyo de UNICEF, la OIM y el gobierno noruego, la Registraduría Nacional a través de Brazos Abiertos sigue protegiendo a la infancia en Colombia. Somos la Registraduría del siglo XXI.